¿Qué tal? Es un gusto saludarte en este día y darte la palabra de Dios de bendición para que este día sea bendecido. Entendemos lo que la palabra de Dios dice, que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Para mí es un gusto, un honor dirigirme a ti, a cada uno de los miembros de la iglesia. Hemos hecho este programa pensando en la congregación, pero también tenemos a muchos amigos que se conectan, hermanos y hermanas en Cristo. Saludamos a cada uno de ellos y de veras nos sentimos privilegiados que usted nos siga, que pueda ver estas transmisiones y sobre todo que pueda servirle la palabra que ofrecemos, que entregamos a través de cada uno de estos programas de Bendiciendo tu Día. Este puede ser el mejor día de tu vida. Este puede ser el mejor día en todos los aspectos, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, si es que estás trabajando, ya que la situación que estamos viviendo en este momento es un tiempo difícil. Pero a pesar de todo ello, Dios sigue sentado en su trono y este es el día que Él hizo. Por lo tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Depende de ti, depende de mí, cómo vamos a vivir el día. Lo real es que es el día que hizo el Señor y el Señor hace las cosas siempre bien. Así que depende de ti, pero te aconsejo que hagas una decisión sabia, de que disfrutes este día al máximo, que puedas tener la bendición de Dios sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre todo lo que haces y que de esta manera puedas gozarte con nosotros, ya que a nosotros nos ha ido bien. La Biblia dice que al justo le irá bien y claman los justos y Jehová los oye. Así que en este día vamos a platicar al respecto de la palabra de Dios y estaremos viendo algo muy interesante para poder vivir y pasar los últimos días que nos quedan de cuarentena. La cuarentena nos ha dejado muchas cosas, algunas buenas, algunas más o menos. En lo particular, yo puedo decir que he aprovechado los días, no todos, porque también de repente uno se siente así como que hoy este día voy a descansarlo, ¿no? Porque ya me cansé de descansar. Pero en muchas ocasiones, la mayor parte de los días he tratado de aprovecharlo haciendo algo en el hogar, haciendo algo con mi esposa, haciendo algo también que pueda ser productivo. Y me he sentido bien. Al principio sí me sentía raro, pero después me mentalicé, me fui a la palabra de Dios y me dispuse a hacer cosas buenas, a pasar tiempo en la lectura de la palabra, a tener ese tiempo de calidad en muchas otras cosas. Y bueno, eso me ayudó mucho, pero la cuarentena para muchas otras personas ha traído ciertas situaciones contrarias, ha dejado incluso estragos. Veo en algunas noticias, leí y tomé nota acerca de ello, acerca de adicciones que en algunas personas que habían librado esa situación de las adicciones en esta cuarentena volvieron a caer en esa situación del vicio, ya sea de beber alcohol, de usar una droga,
de hacer cosas, adicciones inmorales también, como la pornografía y todo eso, cayeron en esa situación y se disparó el asunto de las adicciones, la depresión de la misma manera, personas que el encierro los deprimió y que hoy se sienten tristes, abatidos y no saben qué hacer. También la cuarentena trajo trastornos de diferente tipo, trastornos alimenticios. Algunos han comido demasiado y cuando salgan de la cuarentena no los vamos a conocer. Otros han dejado de comer. Entonces, cualquiera de esas dos cosas son trastornos los cuales traerán cosas negativas a la vida. También se habla de problemas sexuales, acoso sexual, adicciones, la autoestima muy baja, hasta tendencias suicidas, separación de matrimonios, hijos que se levantaron contra el padre, padre que maltrató a sus hijos y todo esto. Y además le añadimos lo siguiente, de tomar en cuenta todas las cosas externas, como el trabajo, a lo mejor perdió el trabajo, a lo mejor va medio tiempo al trabajo, le pagan medio sueldo, o a lo mejor ni le pagan, y todo eso ha traído un problema a la economía también, y se hizo una avalancha, una bola de nieve, la cual, si usted lo sigue permitiendo, seguirá creciendo. Y a esto todavía añádale los famosos protocolos implementados en diferentes áreas de nuestra sociedad. Cuando queremos salir en la oportunidad que, o en ese tiempo de necesidad que tenemos que ir a algún lado, resulta que ahora hay protocolos estrictos, si no, no puedes entrar. A una tienda no puedes entrar sin el cubrebocas, te tienes que poner gel al entrar, tienes que tomar una distancia. Y eso son protocolos los cuales se han establecido para bien de la sociedad y para evitar el contagio de este virus, el cual ha hecho muchos estragos a nuestro alrededor. Hemos conocido casos de personas que estuvieron enfermos, gracias a Dios, salieron adelante. Otros, de la misma manera, hemos tenido conocimiento de casos donde han perdido la batalla y murieron a consecuencia del virus. Entonces, esto es real y esos son los protocolos que tenemos que guardar para bien de nosotros. Y si queremos terminar la cuarentena, debemos ser conscientes y de no andar en donde no debemos. Si no necesita salir de casa, no salga. No salga y haga caso, por favor, a los protocolos que la autoridad nos está dando. Sin embargo, cada uno de estos protocolos nos molestan, ¿cierto o no? Les molestan. A mí me molestó la primera vez que me detuvieron en la entrada de la tienda y me dijeron, no puede entrar, ¿por qué no? Porque no trae cubrebocas y ya tuve que regresarme por un cubrebocas. Ya después siempre lo traigo. Ahorita lo traigo conmigo por si voy a ir a algún lado. Pero me molestó en cierta forma esa acción. Sin embargo, fue un protocolo que me beneficia a mí. Tenemos que acatarlos, aunque nos moleste, tenemos que acatarlos, si no, no podemos entrar. Pero también el acatarlos es una muestra de buen testimonio de cada uno de nosotros como cristianos. No estoy fomentando el temor a lo que está sucediendo, ni estoy siendo un promotor de miedo. Simplemente quiero que seamos conscientes de que esto no termina si nosotros no cubrimos los protocolos, no los tomamos en cuenta. Bueno, dejémonos de protocolos, porque de lo que quiero hablarle es acerca de protocolos, pero protocolos de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que ya hubo protocolos establecidos en la Biblia, la palabra de Dios? La Biblia me enseña y le voy a dejar el versículo. Si usted quiere, si está en su casa, abra su Biblia ahí en 1 Tesalonicenses 5 o en su smartphone. Ya ahorita ya no es nada más abra su Biblia, sino encienda su Biblia, ¿verdad? Toque su smartphone en la aplicación de la Biblia y ábralo ahí en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 16 al 22. Y le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. En estos versículos que acabo de leer, está un protocolo que el apóstol Pablo le dio a una iglesia en Tesalónica. Este protocolo
tenían que cuidarse si querían obtener resultados positivos. El domingo, el martes pasado, hice esta predicación y solamente quiero extraer algunas verdades acerca de esto y compartirlo contigo que estás escuchándome en este momento. Si tú guardas estos protocolos, te va a ir bien y tu cuarentena va a ser edificante y vas a salir pronto de esta situación. Pero la primera cosa, el primer protocolo, el cual se nos establece en este versículo, es que estemos siempre gozosos. Dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Y quiero que seamos sinceros, en este tiempo hemos perdido en ocasiones el gozo. Nos molesta la situación, nos sentimos deprimidos y bien, a todos nos llega la depresión, pero tenemos que sacudirnos. Y la palabra de Dios dice que tenemos que estar gozosos. Dice la palabra de Dios también, ¿cómo yo puedo tener gozo? En la presencia del Señor. Busque la presencia del Señor y el Señor le dará paz, le dará tranquilidad y le dará gozo. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Así que gócese ahora, sonría todos los días, hoy que tiene todos los dientes, le decía yo a los hermanos, gócese porque luego llegará un momento cuando va a querer leer y no leer, o va a querer reír y no va a poder. Así que hágalo hoy porque dice la Biblia que también el gozo del Señor o la alegría es uno de los frutos del Espíritu, es el segundo fruto del Espíritu. Así que gócese, esté gozoso, cambie esa cara triste y sombría y alégrese. Siguiente protocolo, ore sin cesar, dice orad sin cesar. La oración tiene que ser una herramienta de todos los días. Usted se levanta con oración, usted se mantiene durante el día con oración y va a terminar con oración. Eso lo dijo Billy Graham, un hombre de Dios, el cual dijo, todo proyecto en la iglesia tiene que empezar con oración, tiene que llevarse a cabo con oración y tiene que terminarse con oración. La oración es importante. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar porque era necesario. Y usted y yo necesitamos orar. No deje la oración como último recurso. Sansón dejó una oración y vemos ahí en Jueces cómo él oró su última oración en el templo, en la reunión, en la fiesta de los filisteos, y fue su última oración porque dejó la oración como la última opción. Hoy le estoy diciendo a usted lo que la palabra de Dios dice, ore en todo tiempo, ore sin cesar, manténgase en oración porque la oración cambiará su condición. De gracias en todo, el siguiente protocolo, dad gracias en todo, seamos agradecidos, dele gracias a Dios porque ha tenido comida en su mesa, dele gracias a Dios porque el Señor le ha dado ropa que vestir, un techo bajo el cual vivir, una familia que disfrutar, ese trabajo que tiene, o si lo perdió, lo tuvo y el Señor le va a dar uno nuevo y a lo mejor mejor que el que tenía antes, pero sea agradecido por lo que Dios le ha concedido. Dad gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos y la Biblia dice que solamente uno regresó, uno que fue agradecido. Muchas veces pasamos por alto las cosas y las bendiciones que el Señor nos ha dado y parecemos a los 9 leprosos que tuvieron el milagro de parte de Cristo y no regresaron a darle agradecimiento. Hoy nosotros debemos ser agradecidos porque este día es un día de bendición, es un día nuevo que el Señor ha preparado para ti, así que agradéceselo a Él. No apagues el espíritu. Ese fuego que hay en tu interior, esa pasión por Cristo, ese amor por la obra de Dios, esa hambre por la lectura de la palabra, ese deseo de arrodillarte, de inclinarte delante del Señor, es el Espíritu Santo que te está llevando hacia eso y es el fuego que está encendido en ti. No permitas que en esta pandemia se apague tu espíritu. Aviva el fuego que ha sido puesto en ti. Y fíjate, la religión y muchas otras cosas pueden ser los que apaguen el espíritu, pero el protocolo que el apóstol da es que estemos vivos, que avivemos ese fuego. Y la palabra de Dios me dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Manténgase ferviente. No menosprecie las profecías, aunque tenga cuidado con las que se están circulando en este tiempo. Hay muchos profetas que se dicen profetas y no lo son, pero la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Esa no falla.
Manténgase atento a la palabra profética en la palabra de Dios. También examínelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. No se tome cualquier cosa, no a todo le diga amén. Ayúdate que yo te ayudaré, dijo Dios. Y usted dice amén, y eso no es cierto. Hoy el pastor predicó acerca de muchas cosas que están escritas en la Biblia, que no las dijo Dios, y nosotros se la encajamos a él y hasta decimos amén. Pero sabe una cosa, retenga lo bueno, examínelo todo, es bueno, analícelo. No todo lo acepte como si fuese palabra de Dios. Hay muchas personas que transgiversan la escritura a fin de obtener un like, una ganancia personal. Pero la palabra de Dios a lo blanco le llama blanco, al pecado le llama pecado y a la verdad, verdad, y a la mentira, mentira. No hay medias tintas con la palabra. Estos son los protocolos. Espero poder terminarlos en el rato, en el espacio que viene en un momento. Regresamos. Muy bien, seguimos con los famosos protocolos. Pero pues antes de continuar, agradecemos que se ponga en contacto con nosotros. Si quiere escribir ahí en los comentarios o bien a través de la información que está apareciendo en su pantalla. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Si usted tiene alguna petición de oración, envíela. También estaremos orando por esa petición y creyendo que Dios puede contestarle. Le atendemos cada uno de los mensajes que se nos hacen llegar. Bueno, seguimos con los protocolos. Están interesantes. Yo este pasaje lo he leído muchas veces y he hablado en muchas ocasiones al respecto, pero en esta ocasión me pareció adecuado el orden que tienen, ya que es un tipo de protocolo. Nosotros como pastores hemos recibido del gobierno una lista de protocolos los cuales tenemos que llevar a cabo para poder abrir cuando llegue el momento en este lugar. Y algunos protocolos son a veces hasta ridículos, ¿no? Pero si vienen en esa lista, pues tenemos que ponerle la atención. Y bueno, en la palabra de Dios encuentro esta lista de protocolos. Acuérdese, manténgase alegre, tenga paz en medio de esta situación, porque si no, se hará más difícil. Y me quedé antes del corte que debemos examinarlo todo y desechar lo malo y retener lo bueno. Hay muchas cosas que el enemigo trae, y usted sabe que son mentiras. La misma Biblia dice que el enemigo es padre de mentiras y muchas veces vendrá para engañarnos, pero muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, siempre usará una verdad para traer una mentira. O sea, toma una verdad y la distorsiona. La distorsiona con el fin de afectar su vida. Así que tenga cuidado, no se trague todo lo que le dan. No coma todo el alimento que algunos le ofrecen, toda vianda que se le ofrece, sino examínelo y tome lo bueno, deseche lo malo. Aún en nosotros mismos, a veces nos emocionamos y decimos alguna que otra tontería, también a esa no se le echa la bolsa. La Biblia me habla acerca de cómo Cristo fue tentado por el enemigo y le habló con la palabra, lo tentó con la palabra. Pero el Señor fuerte con la misma palabra lo refutó. En el caso de Adán, o en el caso de Eva específicamente, el enemigo llegó y le dijo, con que Dios dijo que moriría, ciertamente no. Y una verdad que así había sido establecida por Dios, la trajo el enemigo y la distorsiona para engañar. Así que tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con lo que recibe. Cuando nosotros escudriñamos todo,
no quiere decir que somos desconfiados o personas con falta de fe, sino somos personas que analizamos las cosas y que no nos echamos adentro de la bolsa cualquier asunto. Hay un caso específico, y para que usted me entienda mejor lo que intento decirle. En uno de los viajes del apóstol Pablo, llegó a un lugar llamado Berea, y en ese lugar estos habitantes y estos hermanos de esta ciudad o pueblo tenían cierta característica. Y en Hechos capítulo 17 me dice lo siguiente, que es lo mismo que debo hacer yo y debe hacer usted. Dice que, le leo lo que dice la Escritura: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Estaban en otro lugar y fueron enviados hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron los apóstoles, entraron en la sinagoga de los judíos para compartir la palabra y estar hablando con ellos y darles el mensaje. Ese era el trabajo de esa temporada del apóstol Pablo. Andaba plantando las iglesias. De hecho, la escritura que leímos al principio hacia los tesalonicenses es una iglesia que fundó el apóstol Pablo en uno de estos viajes misioneros, y ahora se encuentra en un lugar llamado Berea. Y dice la escritura que estos, en el versículo 11 de Hechos 17, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No eran inocentes. No le decían, pues, Cristo dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. No, y ellos dijeron amén. No, ellos iban a la palabra y buscaban la referencia y escudriñaban la escritura para ver si estas cosas eran así. Esto significa escudriñarlo todo y solamente retened lo bueno. Y por último, viene absteneos de todo mal. Esto es muy importante. Si queremos tener una vida bendecida, un día bendecido, como hoy, este día puede ser bendecido, pero se va a lograr solamente cuando yo me abstengo de todo mal. ¿Qué es todo mal? De pecar contra Dios. Cuando yo me abstengo de deshonrar el nombre de mi Dios, de Jehová de los ejércitos, de ese Cristo que me redimió en la cruz del Calvario. Si yo me abstengo de todo mal, estoy dándole honra y gloria al Señor. Pero si no lo hago, entonces yo no estoy cumpliendo este protocolo tan importante. El que lucha, dice la Escritura, se abstiene de muchas cosas. Y muchos se abstienen de muchas cosas para alcanzar una recompensa terrenal. Dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que vale la pena abstenerse de todo mal. ¿Qué es todo mal? Probablemente alguien pueda preguntar. Todo mal es pecado. La Biblia dice en Proverbios capítulo 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Así que estos son los protocolos. Si usted quiere una vida bendecida, llévelos a cabo. Y yo le garantizo, a lo mejor usted no conoce de Cristo y dice, ¿a mí qué me importan esos protocolos? Bueno, si usted se acerca a Dios, se arrepiente de sus pecados y le conoce como Señor y Salvador, usted entra dentro de esta sinergia, de esta mecánica, la cual le puede traer beneficios y cumplir estos protocolos. Yo le recomiendo a Cristo, si usted no lo conoce, ábrale su corazón, dígale, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. De ahora en adelante voy a seguir tu protocolo que está en la palabra de Dios y sé que me va a ir bien. Porque termina la palabra de Dios, dice que el Señor nos va a traer beneficios. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo serán guardados irreprensibles hasta el día de su venida. Cuando yo cumplo esos protocolos, tengo este beneficio. Así que, amado hermano, siga adelante, que esta cuarentena no le vaya mal. Pásela bien, lleve los protocolos que nos está dando nuestra autoridad terrenal, pero lleve los protocolos que vienen en la palabra de Dios, y yo estoy seguro que esta cuarentena será productiva para usted. Que tenga un excelente día, un lunes bendecido, que la palabra de Dios esté en su corazón, en su boca. Confiese fe.
Sea alegre, sonría, el Señor está con usted, el Señor le ama, Él le quiere suplir todas las necesidades. Sea agradecido y viva feliz, porque esta vida el Señor nos las ha dado. Nos dio vida y vida en abundancia. Que Dios le bendiga y recuerde que le amamos.